Buenas tardes. Nos toca desarrollar la cartografía. ¿Qué es la cartografía? Es toda una ciencia, técnica y arte. ¿De qué? De graficar mapas, planos. Y esta ciencia continúa. La cartografía se utiliza justamente en esta función. Se utiliza para los mapas, para los planos y para las cartas geográficas. Toda ciencia tiene principios. Toda ciencia tiene principios. Y la cartografía también tiene principios. Uno de esos principios es la exactitud matemática. ¿Por qué? Porque hay que resaltar lo que se ve en la superficie, en el plano, llevarlo al plano. Otro principio también conocido viene a ser la representación cartográfica, que debe ser con la exactitud, con el esmero que amerita justamente cada relieve terrestre. Bueno, también tenemos los datos generales. Sí, los datos generales que también se pueden observar. Hay datos generales y datos principales, datos secundarios, perdón. Entonces, en la cartografía nos utiliza justamente para llevar al plano las características del relieve terrestre. En la cartografía podemos apreciar que las principales representaciones cartográficas son los mapas. Los mapas. Los mapas nos permiten llevar a cabo que el hecho o fenómeno geográfico se represente. Hay diversos temas. Entonces, esos mapas son los mapas temáticos. Mapas temáticos. Hay mapas temáticos y mapas topográficos. ¿Qué son los mapas temáticos? Son aquellos que dan a conocer una característica, que dan a conocer justamente un detalle. Ejemplo de mapas temáticos: el mapa político, el mapa hidrológico, el mapa económico, el mapa turístico. Esos son los mapas temáticos, sí. Pero hay una serie de clases de mapas que hablan acerca de un hecho en sí, que hablan acerca de un tema, ¿no? ¿Qué son los mapas topográficos? Son mapas que específicamente señalan las características físicas del relieve terrestre, del suelo. Son los mapas topográficos. No vayamos a confundir cartografía con topografía, porque cartografía, como hemos dicho, es la ciencia, técnica y arte. No. En cambio, la topografía que viene de topo, tierra y grafos, descripción. Es la descripción de la tierra y la descripción del relieve terrestre. La cartografía es más amplio, más amplio. Bueno, en los mapas temáticos también tenemos una clase de mapas como el mapa agroecológico, justamente que ve con los pastos naturales. El mapa edafológico, que ve los suelos. Y los mapas topográficos específicamente ven a detalle las características, como el caso de las carreteras, como el caso de las líneas férreas, los accidentes geomorfológicos. Eso ven los mapas topográficos. Ahora, según su escala, porque estos mapas eran según su contenido, según su escala, también tenemos mapas a pequeña escala y mapas a gran escala. Los mapas a pequeña escala. Los mapas a pequeña escala son aquellos mapas que representan grandes extensiones, grandes extensiones, como en el caso de un país, como en el caso de una región. Son mapas a pequeña escala. Y los mapas a gran escala es todo lo opuesto, todo lo opuesto. Son para, en el caso de los planos, por ejemplo, para representar urbanizaciones, distritos, en las que se pueden ver calles, avenidas. Esos son los mapas a gran escala. Hemos dicho que los mapas tienen, además de escala, también tienen las proyecciones.
¿Qué son las proyecciones? Vamos a poner por acá proyecciones. Proyecciones. El hombre, al observar la Tierra, ve cómo las diferentes características de la Tierra puede el hombre observar, pero hay partes que no se van a observar nítidamente, van a quedar distorsionadas. Entonces el hombre ha diseñado una serie de proyecciones. ¿Para qué? Para poder aprovechar el objeto de estudio en sí. ¿Qué lugar de la Tierra es que se está interesado en resaltar? Entonces el hombre tiene que utilizar proyecciones específicas. ¿Por qué? Porque a su vez, como la Tierra es esférica, no se puede observar en sí, en un plano, toda la Tierra. Entonces, el hombre utiliza proyecciones. Proyecciones. Hay tres clases de proyecciones más conocidas. La proyección cilíndrica. ¿Cuáles son las otras dos? La proyección cónica y la proyección azimutal. La proyección cilíndrica. Específicamente nos sirve la proyección cilíndrica para zonas vecinas, cercanas al Ecuador, terrestre. Sí. Pregunta, ¿cuánto es la latitud a nivel del Ecuador? ¿Cuánto es la latitud? Muy bien, sé que ustedes están pensando, 0 grados. 0 grados es la latitud a nivel del Ecuador. Y si en el Ecuador es 0 grados, ¿cuánto será en los polos? En los polos. Será 90 grados. Claro, hay un ángulo de 90 grados. ¿Pero solo hacia el polo norte? No, también hacia el polo sur. 90 grados. Esta es la proyección cilíndrica. Joven alumno, las zonas que están vecinas al Ecuador, necesitamos observarla con mayor nitidez. La proyección que se utiliza es la proyección cilíndrica. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, el Perú. Por ejemplo, las Islas Galápagos, Colombia, Ecuador. Si queremos conocer la ciudad de Quito, la mejor proyección es la proyección cilíndrica a nivel del Ecuador. Yo les quiero preguntar a ustedes, la proyección cilíndrica, ¿para qué clase de latitudes es? ¿Latitudes bajas, medias o altas? Piensen un minuto. ¿Latitudes bajas, medias o altas? Si hemos dicho que son para regiones vecinas al Ecuador, y en el Ecuador es latitud 0 grados, entonces para latitudes bajas. Latitudes bajas. ¿Está bien? Muy bien. Esa es la proyección cilíndrica. Pero también tenemos, pero no podemos observar desde aquí otras partes de la Tierra. Con nitidez podemos observar zonas vecinas al Ecuador, pero no podemos observar otras partes de la Tierra. Entonces tenemos que utilizar otra clase de proyecciones. Si queremos zonas vecinas a los trópicos, ¿qué proyección utilizaré? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué proyección voy a utilizar zonas vecinas a los trópicos? Muy bien, la proyección cónica. Cónica. No se olviden, jóvenes alumnos, que a nivel del Ecuador es 0 grados, ¿eh? No se olviden que el nivel del Ecuador es 0 grados. Entonces, la proyección cónica me va a ayudar para zonas vecinas a los trópicos. A los trópicos. ¿Cómo se llama el trópico que está en el hemisferio norte? ¿Cómo se llama? Trópico de Cáncer. ¿Cómo se llama el trópico que está en el hemisferio sur? Capricornio. ¿Cuándo dijimos
¿Qué latitud tenía el Ecuador? 0 grados. 0 grados. Entonces, ¿qué latitudes son estas? Son entre 30 y 60 grados. 30 y 60 grados. Son el área en el cual se puede ver con mejor comprensión al emplear una proyección cónica. Y acá en los polos, como hemos dicho, son 90 grados. 90 grados. Entonces, la proyección cónica, ¿para qué latitudes es? ¿Bajas, medias o altas? Claro, si aquí es 0 grados y aquí es 90 grados, ¿dónde está la parte media? Claro, de hecho estará acá, ¿no? Las zonas tropicales. Entonces, entre 30 y 60 grados, vemos ahí justamente. Joven alumno, vamos a poner acá latitudes medias. Latitudes medias. ¿Ya? Ahora, y si yo quiero observar las zonas polares, si yo quiero distinguir las zonas polares, ¿qué proyección voy a utilizar? Bueno, utilizaré otra clase de proyección. ¿Por qué? Porque no puedo observar con la proyección cilíndrica, no puedo observar los polos. Con la proyección cónica no puedo observar tampoco. Entonces, ¿qué proyección utilizaré? La proyección azimutal. Azimutal. Puede ser azimutal con C de casa o también con Z también, ¿no? Es la proyección que me permite a mí distinguir específicamente las zonas polares. Las zonas polares. Las zonas polares. De igual manera, podemos preguntar, la proyección azimutal, ¿para qué latitudes es? ¿Bajas, medias o altas? Si hemos dicho que es para zonas polares, entonces, ¿qué latitudes es? Claro, si es 90 grados, será latitudes altas. Latitudes altas. Aquí está de manera resumida lo que está en tu separata. El hombre utiliza las proyecciones para poder observar mejor alguna parte de la Tierra, porque no se puede observar a la misma vez toda la Tierra, porque en unos lugares no se va a observar nítidamente. Sí, entonces el hombre utiliza proyecciones. La proyección cilíndrica, latitudes bajas, la proyección cónica, latitudes medias, y la proyección azimutal para latitudes altas, ¿no? 90 grados hacia el norte, como también 90 grados hacia el sur. ¿Han podido ustedes distinguir exactamente la proyección cilíndrica para qué zona de la Tierra es? Para zonas vecinas al Ecuador. Al Ecuador. ¿Y las latitudes medias para qué zonas vecinas? A los trópicos. No queremos decir que es en los trópicos, sino zonas vecinas a los trópicos. Al igual que zonas vecinas al Ecuador. Y la proyección azimutal, ¿para qué zonas me permite distinguir más claramente? El objeto de estudio que a lo mejor yo tengo, estoy interesado, es para los polos. Polos. Pregunta, si yo quiero conocer, por ejemplo, la estación Machu Picchu, que el Perú tiene en la Antártida, ¿qué proyección utilizaré? Claro, utilizaré la proyección azimutal, que me va a permitir justamente observar más nítidamente la estación base científica que tiene el Perú en la Antártida, Machu Picchu. Está en la Antártida, entonces yo con esta proyección puedo ver con mayor nitidez la estación base de Machu Picchu. Específicamente, ¿en qué isla está en la Antártida? Fue pregunta de examen tanto aquí en la pre como en San Marcos.
¿En qué isla está? En la isla Rey Jorge. Ahí está la estación base Machu Picchu. ¿Ya? Muy bien, ahí está la estación base Machu Picchu. Entonces, hay, claro, otras proyecciones, pero tú como postulante tienes que ver estas tres clases de proyecciones que son genéricas: la proyección cilíndrica, la proyección cónica y la proyección azimutal. Azimutal. Joven alumno, el hombre también dentro de los mapas no solo utiliza escalas, no solo utiliza escalas, no solo utiliza proyecciones, sino también utiliza símbolos también, símbolos, símbolos cartográficos. Sí. ¿Y qué son los símbolos cartográficos? Los símbolos cartográficos ayudan a poder comprender más nítidamente un mapa, un plano y una carta geográfica. Ya, repito, los símbolos cartográficos nos permiten comprender con mayor nitidez un mapa, un plano, una carta geográfica. Es decir, los símbolos cartográficos vienen a ser el lenguaje visual. Sí, y así puedo yo sacar provecho del hecho o fenómeno geográfico que quiero observar. Y hay muchos símbolos, ¿eh? Y además también hay símbolos a nivel internacional, como también a nivel nacional. Símbolos por convención internacional, para poder entender cualquier mapa al cual uno quiere hacer uso. Bueno, también tenemos la escala. Por favor, acompáñenme por aquí. Tenemos la escala. La escala. Hay escala numérica. Numérica. Que se representa de la siguiente manera. Por ejemplo, 1 a 100.000. Quiere decir que un centímetro en el mapa plano representa en el terreno 100.000 centímetros. 100.000 centímetros. También hay escala 1 a 1 millón. 1 a 1 millón. Quiere decir que un centímetro en el mapa representa en el terreno 1 millón de centímetros. ¿Se han dado cuenta que la Carta Nacional del Perú, la Carta Nacional, es 1 a 100.000? Sí, es la Carta Nacional del Perú, 1 a 100.000. Y el mapa oficial del Perú, mapa oficial, mapa oficial del Perú, es 1 a 1 millón. Esa es la escala que el Perú utiliza a nivel oficial para las regiones, para las provincias. El mapa oficial del Perú, 1 a 1 millón. Y la Carta Nacional es 1 a 1 cien, 1 a 100 mil. Quiere decir que un centímetro representa 100 mil centímetros en la carta. Y en el mapa oficial del Perú, un centímetro representa 1 millón. Pero lo podemos cambiar a metros. A metros. ¿Cuánto será representado en metros? En metros. Será 1. Claro, son 100.000 centímetros. Cada metro tiene 100 centímetros. Será 1 a 1.000 metros. ¿Cierto? Ahora, ¿podemos convertir estos 1.000 metros a kilómetro? Claro. Entonces, quiere decir que un centímetro representa un kilómetro. Qué interesante, ¿no? Saber que un centímetro, saber que un centímetro en el mapa, representa 1 kilómetro en el terreno. ¿Ya? Eso es la Carta Nacional del Perú. Muchas partes de nuestro país ya están cartografiadas. La costa, la sierra, ya tienen cartas. Pero sin embargo, aún faltan todavía algunas partes de nuestro país, todavía faltan todavía, como es el caso de la selva. Aún no hay cartas geográficas de algunos lugares de la selva. Pero la Carta Nacional de nuestro país, que representa 1 centímetro o 1 kilómetro, se utiliza justamente para tener algo homogéneo. Muy bien, esa es la Carta Nacional. Y el mapa oficial de Perú es 1 a 1 millón.
Quiere decir que un centímetro en el mapa es a 1 millón de centímetros en el terreno. ¿Podemos convertirlo también a kilómetro este dato? Claro. Pero ¿cuántos kilómetros sería un centímetro en el mapa a cuántos kilómetros en el terreno? ¿Ya pensarán ustedes? ¿Cuánto sería? Sería un centímetro en el mapa representa 10 kilómetros en el terreno. ¿Ya? ¿Está bien? Vuelvo a decir, la Carta Nacional, un centímetro de la carta equivale a 100.000 centímetros en el terreno, lo que sería igual a un centímetro equivale a 1 kilómetro. El mapa oficial del Perú, un centímetro en el mapa equivale a 1 millón de centímetros en el terreno, que también equivale por equivalencia a 10 kilómetros. ¿Está bien? ¿Qué les parece si lo ponemos en práctica? ¿Ya? Vamos a poner en práctica. Si de Lima a Ancón, de Lima a Ancón, hay en el mapa oficial del Perú 3,9 centímetros, ¿cuántos kilómetros habrá de Lima a Ancón según el mapa oficial del Perú? Repito, según el mapa de Lima a Ancón hay 3,9 centímetros. ¿Cuántos kilómetros será en el terreno de Lima a Ancón? ¿Cuántos serán los terrenos? Aplica la fórmula de la ley 3 de 3. Si un centímetro es a 10 kilómetros, la regla 3 simple. 3,9 centímetros, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? A ver, ¿ya sacaron? Claro, 39 kilómetros. 39 kilómetros. Esa es la distancia que hay de Lima a Ancón. 39 kilómetros. Exactamente. Y en el mapa oficial de Perú está representado por 3,9 centímetros. ¿Ya? Sería bien tener en cuenta esto porque ya han venido muchas preguntas acerca de la cartografía y en el uso de la escala. Si te dicen en el mapa oficial de Perú, inmediatamente tú ya sabes que se está refiriendo a la escala 1 a 1 millón. Si te dicen mapa oficial de Perú. Entonces ahí tenemos lo que es la escala numérica. ¿Ya? La escala gráfica, me acompañan por aquí, la escala gráfica. Su mismo nombre lo dice. Se grafica por segmentos, por segmentos. Esto viene a ser la escala gráfica. Por segmentos. Y siempre podemos encontrar que en el talón, el dato, si el talón nos dice que acá hay 10 kilómetros, entonces todo lo anterior podemos determinar lo que será de 10 en 10. 10, 20, 30, 40. Porque el talón viene a ser el segmento a utilizar, ¿no? Entonces, la escala gráfica. Y la escala gráfica es la más utilizada. Es la más común para poder tomar una porción del mapa en centímetros y cambiarlo a kilómetros. Entonces, esta es la escala gráfica. Esta es la escala gráfica y esta es la escala numérica, ¿no? Como hemos visto. Entonces, ahí tenemos dos clases de escala, ¿no? Correcto. Ya hemos desarrollado lo que son proyecciones, hemos desarrollado ya lo que es escala. Muchachos, jóvenes alumnos, también vemos que no todo es mapa, que no todo es plano, sino también hay cartas geográficas. ¿Qué son las cartas geográficas? Vamos a dibujar una parte de lo que es una carta geográfica. Vamos a poner acá cartas geográficas. Cartas geográficas.
dirás, ¿qué es esto? ¿Qué representa este tipo de dibujo? Mira, este tipo de dibujo, joven alumno, representa una porción de lo que es la carta geográfica. De lo que es la carta geográfica. Te voy a invitar a que puedas acompañarme en estos datos. Aquí hay un número, aquí hay un número. 100, 12, puede ser de 50 en 50, puede ser de 100 en 100, puede ser de 10 en 10. Depende. Este número, ¿qué nombre recibe? ¿Ya lo pensaste? Recibe el nombre de cota. Cota. Y cuando es así, en aumento proporcional, 100, 200, como te digo, esta cota es ascendente. Esta cota es ascendente. ¿Y qué me manifiesta ahí? Que este cerro tiene más de 700 metros. Esta cota ascendente. Justamente la cota me permite ver a mí la altitud. La altitud. Porque toda carta geográfica es tridimensional. Pregunta, ¿por qué se dice que toda carta es tridimensional? ¿Quién me dice? ¿Por qué se dice que toda carta es tridimensional? ¿Por qué? Porque en una carta podemos encontrar latitud. ¿Qué cosa viene a ser latitud? Es la distancia con respecto al Ecuador. Mi hecho o fenómeno geográfico, ¿qué latitud tiene con respecto al Ecuador? Por ejemplo, Lima está a 12 grados. Entonces otros puntos estarán en latitud sur con respecto al Ecuador. En una carta geográfica podemos encontrar también longitud. Longitud. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es longitud? ¿Qué es longitud? ¿Qué viene a ser longitud? Longitud es la distancia en grados, minutos y segundos de un punto cualquiera con respecto al meridiano base. Al meridiano base. Por ejemplo, Lima está a 77 grados longitud oeste. A 77 grados longitud oeste. Y en latitud está a 12 grados latitud sur del Ecuador. Del Ecuador. Tú ves la latitud y la longitud, lo ves también en los mapas. Pero en los mapas no ves la altura expresada. Solo la altura la ves en determinados casos, porque viene ahí el número. En cambio, en las cartas geográficas, mediante el uso de las cotas, podemos observar la altura. Podemos observar la altitud. Por eso se dice que una carta geográfica es tridimensional, porque ahí observamos latitud, longitud y altitud. Por eso es que se dice que es tridimensional. Toda carta geográfica, observamos latitud, longitud y altitud. En este caso, este es un cerro de 750 metros, pero vemos que hay una cota ascendente. Pero ¿qué pasaría si fuera de otra manera? ¿Qué pasaría si aquí fuera 700, 600, 500, 400, 300? Es decir, de manera descendente. ¿Sería un cerro? Ponte a empezar. ¿Qué sería? ¿Un cerro? No. Sería un abismo, un hoyo, una profundidad. Sería una cota descendente. Todo lo contrario. Entonces es una cota ascendente. ¿Y qué me va a representar la altura de este hecho o fenómeno geográfico? Pregunta, joven alumno, ¿con qué otro nombre se conoce a estas líneas que también se llaman curva de nivel? A ver, ¿quién me dice? Estas son las curvas de nivel. Curvas de nivel. ¿Qué otro nombre reciben las curvas de nivel? Pero piensen, ¿qué otro nombre reciben las curvas de nivel? Líneas ixométricas. Está en tu separata, ahí en el segundo párrafo, líneas ixométricas o curvas de nivel. Pero cuando este relieve está cubierto por agua, ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de curvas batimétricas. Curvas batimétricas. Porque también en los fondos marinos también hay accidentes geográficos que están cubiertos por agua. Por agua, y también se necesita saber la altura de estos
fenómenos geográficos, de estos relieves. Entonces son líneas batimétricas. Bueno, aquí en la parte superficial recibe el nombre de curva de nivel o líneas ixométricas. ¿Está bien? Entonces aquí vemos que las cartas geográficas se utilizan para con mayor detalle ver una serie de características del terreno con mayor detalle. Si en un mapa, como el caso del mapa de Perú, es a pequeña escala, un plano es a gran escala, todo lo opuesto. Repito, el mapa es a pequeña escala. ¿Por qué? Porque son grandes superficies, países, regiones. Continúo. La cartografía se utiliza justamente en esta función. Se utiliza para los mapas, para los planos y para las cartas geográficas. Toda ciencia tiene principios. Toda ciencia tiene principios. Y la cartografía también tiene principios. Uno de esos principios es la exactitud matemática. ¿Por qué? Porque hay que resaltar lo que se ve en la superficie, en el plano, llevarlo al plano. Otro principio también conocido viene a ser la representación cartográfica, que debe ser con la exactitud, con el esmero que amerita justamente cada relieve terrestre. Bueno, también tenemos los datos generales. Sí, los datos generales que también se pueden observar. Hay datos generales y datos principales. Datos secundarios, perdón. Entonces, en la cartografía nos utiliza justamente para llevar al plano las características del relieve terrestre. En la cartografía,
buenas tardes. Nos toca desarrollar la cartografía. ¿Qué es la cartografía? Es toda una ciencia, técnica y arte. ¿De qué? De graficar mapas, planos. Y esta ciencia